¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este espacio que se llama Tres Noticias en Poco Tiempo. Y bueno, amigos, los magnates de la tecnología, los magnates del espacio, los magnates de Amazon y Elon Musk, o sea, Jeff Bezos y Elon Musk, se están dando con todo, hasta con jalones de greñas, con estiradas de donde sea. Y es que lo que pasa es lo siguiente: nos dimos cuenta que se está haciendo esta pelea porque Elon Musk hace unos días tuiteó lo siguiente: resulta que Bezos se retiró para buscar un trabajo de tiempo completo presentando demandas contra SpaceX. Básicamente, amigos, lo que está haciendo Jeff Bezos es atacar a Elon Musk por donde sea y como sea. Lo que pasa que hace poco, tras la demanda que hizo la empresa Blue Origin contra la NASA, días después de perder un contrato para la construcción de un módulo lunar a un lado de SpaceX, Amazon presentó una queja ante la FCC, que significa la Comisión Federal de Comunicaciones, para que desestime los planes de la compañía de Elon Musk para lanzar más satélites como parte de sus servicios de internet. Recordemos que Amazon ya cuenta con satélites que vuelan en órbita baja y que están presentando un servicio de internet, pero es muy pequeño, es solamente para 90,000 clientes, porque solamente tienen 1,740 satélites orbitando. Entonces, como sabemos nosotros, Starlink ya mandó algunos satélites a la órbita para empezar a presentar este servicio de internet, básicamente. Y pero está pensando en mandar otros 30,000 satélites a orbitar. Pero ¿cuál es la queja de Jeff Bezos? Lo que está haciendo Elon Musk es que quiere él abarcar, como quien dice, dos caminos por donde él pueda a lo mejor a futuro mandar más satélites. Entonces, al hacer esto, es la queja o es la demanda que tiene Jeff Bezos, porque está, como quien dice, previendo o viendo ya hacia el futuro Elon Musk, y pues eso no le está gustando a Jeff Bezos. Entonces, esa es la queja que tiene Amazon. ¿Dónde? Bueno, pues no se le hace justo que Elon Musk esté preparando ya el futuro cuando apenas está pensando en mandar estos 30,000 satélites. Es solamente una queja, no es como una demanda. La demanda la hizo contra la NASA por no permitirle realizar este módulo lunar. Pero pues bueno, amigos, vamos a esperar cómo termina esto, vamos a esperar quién gana, o vamos a ver si Elon Musk se sale con las suyas y deja atrás a Jeff Bezos. Amigos, por otro lado, Estados Unidos acaba de retirar a todas sus tropas, a toda su gente, a todos sus soldados de territorio afgano. Pues bueno, esto después de 20 años de ocupación, así lo mencionó el Pentágono, el jefe de las fuerzas estadounidenses, el general Mackenzie, anunció la retirada. Y es que bueno, acordemos que Estados Unidos había invadido Afganistán en represalias a lo sucedido el 11 de septiembre de 2001, donde pues todos sabemos que fueron atacadas y derribadas las dos Torres Gemelas en Nueva York. Lamentable hecho. Y pues bueno, recordemos también que Donald Trump empezó este diálogo desde el año 2020 y comenzó a hacer ahí planes de paz con los talibanes,
para terminar con la guerra en lo que viene siendo Irak y Afganistán. Ahora el temor está para las mujeres y los niños que viven y que se quedaron dentro del territorio afgano, ya que pues temen por su vida los niños, las mujeres y pues también hombres. ¿Por qué? Porque los talibanes tienen una estricta medida. Ellos no permiten, por ejemplo, escuchar música, no permiten que se les vea la cara, no permiten que se les vea ninguna parte del rostro en público. Los niños no pueden ir a la escuela. Están matando actualmente a la comunidad homosexual. Entonces, amigos, esto es la verdad lamentable lo que está pasando en Afganistán por parte de los talibanes. Esperemos que alguien haga algo de la comunidad ahí, de los primeros mundos, que hagan algo acerca de esto. Mientras tanto, pues siguen llegando todavía personas que fueron evacuadas de Afganistán, pero la verdad es que son muy muy pocas las personas que pudieron salir del territorio afgano, y pues están llegando a toda parte, a todas las partes del mundo donde quisieron ahora sí que darles ayuda. Pero bueno, la verdad es que, como les digo, no es suficiente con la cantidad de gente que salió. Esperemos cuáles son las reacciones de algunas naciones y si más adelante los talibanes van a dejar que salga más gente del territorio afgano. Ojalá que sí, ojalá que esto se controle y ojalá que puedan llegar a vivir una vida plena como lo hacemos nosotros actualmente y sin restricciones. Pues ni modo, ahora pues hay que esperar cuál es la reacción de Estados Unidos ante el acaparamiento del territorio afgano por parte de los talibanes. Al parecer van a seguir en diálogo, van a seguir ayudándose, pero vamos a ver si otras naciones o otros países no quieren ahora entrar a territorio afgano a hacer lo mismo que estaba haciendo Estados Unidos. Ok, amigos, pues antes de terminar esta sección que se llama Tres Noticias en Poco Tiempo, debemos también reconocer el esfuerzo que están haciendo nuestros compañeros, nuestros compatriotas deportistas paralímpicos en Tokio. La verdad es que lo están dando ahora sí que Tokio, porque México ya lleva más de 15 medallas en diferentes ramas y en diferentes categorías. También hay que señalar que México el día de ayer llegó a 300 medallas ganadas en este tipo de eventos paralímpicos y se la llevó nada más y nada menos que Arnulfo Castorena, este nadador que ganó en los 50 metros de pecho. Llegó a las 300 medallas para México. Muchísimas felicidades, y esto desde 1972, desde que México empezó a participar en este tipo de eventos en los Juegos Paralímpicos en Heidelberg desde 1972. Entonces, amigos, ahora la pregunta es, ¿por qué los deportistas paralímpicos están dando mejor resultado que los deportistas olímpicos? Recordemos que México creo que no llegó ni siquiera a 5 medallas en estos Juegos Olímpicos, y los deportistas paralímpicos están dando mejor resultado, mejor rendimiento, trayendo a México estas medallas. Pues bueno, la pregunta ahí se queda, la pregunta está en el aire: ¿por qué están haciendo mejor participación? Esperemos las declaraciones que va a hacer la CONADE respecto a esto, pero pues ya me imagino que va a salir Ana Guevara a decir que su trabajo y esfuerzo se vio reflejado.
Pero pues bueno, la verdad es que es lamentable lo que está haciendo la CONADE con estos deportistas, tanto olímpicos como paralímpicos. Ya vimos ahí algunos tweets de una nadadora que no pudo ir a los Juegos Olímpicos, diciendo que pues ella se tenía que comprar sus propios aparatos para hacer los ejercicios, porque la CONADE no los apoyaba. Pues bueno, amigos, felicitaciones para todos los deportistas paralímpicos que se están destacando en Tokio, y pues vamos a darle, vamos a seguirle. Amigos, esto fue todo en esta sección que se llama Tres Noticias en Poco Tiempo. Si les gustó, denle like, compartan y por favor suscríbanse al canal. Vamos a ver si funciona esta sección para seguirla haciendo. Si no, vamos a seguirle con otras cositas por ahí. Adiós. ¿Por qué los deportistas paralímpicos, que se puede decir que tienen...